Tras dirigentes del Partido Revolucionario Moderno en La Vega, en conjunto con el movimiento Fuerza Eléctrica con Luis Abinader, juramentaron a decenas de dirigentes políticos en un acto en el que se guardó el distanciamiento físico y la debida protección sanitaria. El ingeniero Fausto Pérez, coordinador regional norte de FELA, destacó que trabajan para darle un knockout al PLD y por levantar al país de la crisis en la que se encuentra sumergido, llevándole esperanza a la gente. Mientras que el coordinador de la campaña de Luis Abinader en La Vega, Kelvin Cruz, destacó que el objetivo es que la población ejerza su derecho al voto con la debida protección. Seguir creciendo 3, 4 puntos, 5 puntos, hasta llegar casi al 60%. Porque le vamos a hacer así. ¡Nunca! ¡Lléveselo! ¡Listo! ¡Se va! Es en nosotros que está la diferencia de nosotros irnos en una primera vuelta o dejar que nos hagan una segunda vuelta. La gente está ahí, solamente se va a hacer este ejército de tierra que se desplaza casa por casa a convencer a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros relacionados, a la gente del pueblo. Los dirigentes del FELA criticaron también las largas tandas de apagones que se producen en sectores de La Vega y lo que califican es una alta facturación eléctrica.